¿Qué tal, amigas y amigos de Desde el Fondo? Bienvenidas y bienvenidos otra vez a este pequeño espacio donde estamos conversando con diferentes editoriales independientes mexicanas que están haciendo un trabajo muy importante al traer libros de gran, gran nivel literario a nuestras librerías sin que tengan precios tan elevados. Y esto lo digo para iniciar esta conversación con el gran Emiliano Becerril, porque uno de los libros o uno de las plumas que yo he logrado conseguir con esta editorial Elefanta ha sido un escritor que a mí me gusta mucho, que es Juan José Saer, y que si no fuera gracias a Elefanta, pues uno compraría esos libros importados a precios asquerosamente exorbitantes. Entonces, pues bienvenido Emiliano, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Qué buena onda que nos vemos, aunque sea por aquí. Inicialmente la editorial surgió porque yo quería publicar literatura africana. Siento que hay muy poca literatura africana todavía. Y en realidad, pues bueno, es un continente. O sea, es mucho territorio y muchas voces que hay ahí. Y nos lo estábamos perdiendo, ¿no? Nos lo seguimos perdiendo. Y cuando yo descubrí la literatura africana, realmente me impactó muchísimo porque no tenía idea, yo no tenía ni siquiera juicios, no tenía idea que había detrás, ¿no? Y descubrí que hay una literatura que tiene muchos puntos de encuentro con Latinoamérica, ¿no? Porque, pues bueno, finalmente es literatura que se escribe en el idioma de los colonizados, de los colonizadores, perdón, son países que están negociando muchas cosas en la cotidianidad, ¿no? Simbólicamente, son repúblicas en construcción, hay recursos naturales, hay explotación y corrupción. Hay como muchas similitudes, ¿no? Aunque sea otro continente, hay una. Puede respirar, digamos, la presencia de culturas locales, incluso en el mismo idioma en el que se escribe o en las historias, ¿no? Entonces yo lo descubrí como una especie de espejo muy fresco y además muy interesante, ¿no? Y con un ritmo muy bueno, con humor, con muchas cosas, ¿no? Historias pues también muy rudas, obviamente. Entonces ahí me obsesioné un poco y dije, tenemos que publicar literatura africana. Principalmente hubo un autor, bueno, muchos, ¿no? Pero hubo un autor que me pareció muy bueno, que se llama Pepe Tela, que también he publicado, porque es un autor muy versátil, es de una generación, o sea, él fue combatiente en la Guerra de Independencia de Angola, pero es un escritor que ha escrito desde la militancia cosas muy rudas, pero también ha escrito cosas de humor un poco para salirse de ahí, y hay algunos libros de literatura africana, por ejemplo, que uno de los primeros que publiqué de la colección de África es un libro que se llama Pétalos de Sangre, de un autor keniano que se llama Ngugi wa Thiong'o, que es un autor tiene un nombre pues muy raro, digamos, para el público hispanohablante, pero es un nombre que siempre está mencionado en estas especulaciones del premio Nobel, es un autor con mucha trayectoria. Y publiqué un libro gordo de él, quizás muy atrevido. Yo decía, a lo mejor hubiera publicado algo más pequeño para empezar a dar a conocer a él, ¿no? O sea, que no espantar con un mazacote, ¿no? Pero luego pasa el tiempo y digo, no, qué bueno que lo publiqué. Entonces, hay una relación muy, muy chistosa en la conformación del catálogo, ¿no? Pero también en la colección de América, aunque hay algunos autores ya consagrados, como él, o también un brasileño que se llama Moacir Scliar, que ya murió, pero tiene, no sé, más de 30 libros, ¿no? La idea también es ir publicando voces jóvenes, ¿no? Te voy a dar una primicia, que es, Dale. estamos preparando un libro de cuentos de Lisa Díaz Casteló, Órale. que ella normalmente pues, escribe poesía, y bueno, este libro pues, es narrativa, que se nota que hay una poeta atrás, ¿no? Es muy, muy bonito. Y luego, finalmente, también está la colección de Europa, que esa la tenía un poco. Pues Europa, yo decía, pues qué flojera Europa,
¿no? Con, digo, ahora sí que con está todo muy respeto. Visto. Ajá, exacto. Bueno, Europa, pues como que nos llega mucho y el chiste es como tratar de... pero en realidad, digo, era una cosa un poco quizás altanera de mi parte. O sea, hay cosas increíbles que son muy, muy además rescatables y que no son fáciles de acceder, ¿no? En la literatura de Europa. Entonces también he estado buscando muchas cosas. Ahora voy a publicar un libro, por ejemplo, de una chava francesa húngara que se llama Nina Yargekov, y el libro se llama Doble Nacionalidad. Es un libro gordo, pero me encanta porque es como la historia de una chava que tiene amnesia, o de alguna manera, no, bueno, no lo nombran así, pero despierta en un aeropuerto y tiene dos pasaportes, uno húngaro y uno francés, y empieza a tratar de entender quién es a partir de sus dos pasaportes. Pero los pasaportes en realidad son... las nacionalidades son puras herramientas para el prejuicio, ¿no? Entonces ella como que construye un prejuicio a partir de una nacionalidad, pero la otra lo tumba y luego viceversa. Y entonces el libro es como una vorágine de teorías que se van derrumbando y derrumbando y derrumbando. Y en el transcurso de eso, pues al final ella ironiza con las identidades, con el deber ser, con muchas cosas. Está muy bueno y además, bueno, tiene un humor y un ritmo, ¿no? Muy sabroso, digamos. Tengo también una colección de poesía, que yo sé que tú eres buen lector de poesía. Y esa, como es pues, más difícil la venta de poesía, y hay algunas librerías que directamente no te aceptan libros de poesía, ¿no? A menos que sean de Benedetti, ¿no? Pero si es por de alguien, ¿no? Así, claro. No te lo aceptan. Entonces, es muy difícil, ¿no? El último ahora, estos meses, se llama Decir Otro Lugar, de Eva Castañeda. Está increíble. Realmente es muy, muy buen libro. No es un libro de poesía tradicional, propiamente dicho. Es un poco medio... prosa, pero no es prosa, es poesía, pero hay una historia que habla pues, un poco de una relación personal, de un poco de violencia, de un contexto. Está muy bueno, realmente yo creo que ese libro es de los, bueno, además porque es recién, es de los que más me están emocionando ahora. Además le cambiamos el formato a la poesía, a la colección, aumentemos un poquito el tamaño. Pues estos programas que hacemos desde el Fondo de Cultura Económica también van dirigidos, además de un amplio, amplio público lector, pues a las salas de lectura, ¿no? Entonces, yo estaba pensando que si en este momento no conocían a Elefanta, aprovechando estos envíos gratuitos cuando uno llega al monto mínimo de 500 pesos, que serán 2, 3 libros, pongámosle así, ¿qué libros se debería llevar la gente para tener un poquito de esta variedad que hay en la editorial? Sí, pues mira, yo me llevaría Pepe Tela, se llama Jaime Bunda, Agente Secreto, que es una novela policíaca de Angola rara, pero muy chistosa. Jaime Bunda es como... Bunda en portugués quiere decir culo. Entonces, Jaime Bunda es como Jaime culo, pero también es Jaime como James Bond. Entonces, es como un agente secreto que quiere ser como James Bond, pero en realidad es un burócrata que vive en Luanda. Muy chistosa novela, muy buena escrita, se mete en todos lados de Angola, o sea, perfecto. Me llevaría Jaime Bunda. Me llevaría el libro de Yael, se llama Hematoma. Hematoma es un libro de relatos, de cuentos muy buenos, o sea, como que un poco espectrales, pero tienen que ver con el cuerpo, pero ay, o sea, es un gran, gran libro. La verdad, el año pasado le fue muy bien. Mucha gente también nos escribió, salió en varios medios como el libro del año, ¿no? De algunos lectores. Entonces, Hematoma, de Yael Weiss. Y pues, mira... ¿qué podrá ser? El Entenado, yo creo que El Entenado es muy, muy buena opción, de Juan José Saer. Es increíble, la verdad es un libro que te sorprende desde su escritura y desde los cambios que van pasando y desde la mente en el personaje, ¿no?
No, pues muchísimas gracias, Emiliano. Y pues ya escucharon, amigas y amigos, desde el fondo, pues acérquense a los libros de Elefanta, están en la tienda virtual del Fondo de Cultura Económica y si no, en cualquiera de las librerías y hay opciones para seguir leyendo cosas nuevas y cosas que son excelentes y que a veces pues no conocíamos. Muchísimas gracias, Emiliano. Erra, muchísimas gracias y saludos a todos y todas y ojalá lean los libros de Elefanta.